estar celebrando los 105 años de este querido hospital. Hemos invertido en no solamente en mejorar lo que es la parte de infraestructura, prontamente seguramente estará terminada la construcción de la Fuesmen, existe el proyecto de la unión entre el hospital y lo que es la Fuesmen, que ya lo tenemos también realizado para ser ejecutado seguramente en el año que viene, en la gestión que corresponda. Creo que es un día de celebración y también destacar que ha sido honrado el médico, el doctor Furlani, que era por supuesto un reconocido médico de este hospital junto a su familia, la familia Furlani, que también nos acompañó para el Día del Niño con Iván. Creo que, bueno, es un día en realidad muy preciado y sobre todo agradecer al equipo, al recurso humano de este hospital que lleva adelante la transformación en la gestión, que hay un antes y un después desde el momento que asumimos y la verdad que es notorio tanto en lo que significan los servicios, en el incremento del equipamiento, en el mantenimiento del hospital y por supuesto en los servicios que han mejorado para la comunidad de Maipú. Así es, yo creo que todos los servicios han incrementado no solamente la cantidad de consultas por cantidades, sino por calidad, la calidad que muestran las estadísticas, la calidad en lo que significa la maternidad, una maternidad muy importante para la provincia de Mendoza y sobre todo en cada cosa que se le pida a esta gestión, como es la aplicación de apps, de turnos, siempre están dispuestos a colaborar, a ayudarnos, así que bueno, el más reconocimiento al personal de este hospital.